En este video, mis amigos y yo fuimos expulsados de la escuela. Ustedes son muy tontos. No sirven para ser alumnos de la escuela. Están expulsados. ¡Ay, no! Muy bien, como fuimos expulsados de la escuela, no había de otra, amigo. Decidimos volvernos TikTokers. Positivo, amigo. Yo ya estoy aquí con mi TikTok, con mi celular aquí, y voy a colocar para grabar. ¿Qué? ¡Vamos a bailar, chicos! ¿Te lanzaste a TikTok para ganar dinero y seguidores? Es obvio, ya amigo. ¡Ya somos famosos! No lo puedo creer. Ustedes son unos pésimos alumnos. No sirven ni para estudiar. ¿Y creen que van a servir para TikTok? ¡Ustedes no van a tener futuro! Ah, sí, profesora. Te vamos a mostrar lo contrario. Eso es lo que piensa. Yo no me voy a quedar atrás, así que ya vine aquí para conseguir mi teléfono. Wow, tantos teléfonos lindos, ¿eh? Y yo voy a tener que tomar el más malo, ¿eh? Agarré este ladrillo. Y aquí básicamente puedo hacer clic para enfocar a una persona que me va a filmar, para que yo pueda grabar el TikTok. Pero a veces no funciona, miren. Oh, intenta nuevamente. A veces a las personas no les gusta, no graban. Ok, calma, sí, este chico fue genial, fue genial. Hice mi TikTok. ¡Eso, amigos! Y con eso conseguí una edición. Espera, que tengo que todavía terminar el video. Aparentemente necesito venir aquí a mi casa, miren, mi laptop para el trabajo, hacer la edición del video y publicarlo. Y miren eso, ahora estoy con 16 de dinero, Esta es la foto de la profesora. ¿Qué? ¿Ustedes creían que yo no iba a ver? ¡Esa es mi foto! No, claro que no, señora, no. La señora es muy diferente. ¿Lo estás viendo? Diferente nada, estoy viendo que soy yo. Ya lo van a ver, no tendrán ningún éxito. ¡Tontos, tontos! Ok, está bien, vamos a ver entonces. Oh, miren, puedo alquilar una computadora por 15 reales y así puedo hacer más TikTok, ¿eh? Ok, voy a encontrar a un amigo para que pueda ayudarme. Básicamente tengo que montar una empresa entonces. Entendí. Esperen, ¿tengo que cargar mi teléfono? Ah, el teléfono se queda sin batería a veces. Tengo que venir aquí y cargarlo, entendí todo. ¿Dónde será que están mis amigos? Esperen, ¿es impresión mía o Zoom está apareciendo aquí? ¡Dime, problem! Hola, Mel. ¿Cómo es que tú tienes 160 seguidores? Ah, porque mira aquí, mira mi teléfono aquí, chico. Sí, es mejor que el mío. Sí, tú estás fracasado. No te preocupes, que después te voy a ayudar. Oye, Zoom, tú también estás bien ahí, amigo. Hola, amigo, sí. Estoy con una mini empresa aquí. Tengo hasta un cohete. Contraté a mi hermano aquí, está ayudándome. ¿Estás grabando TikTok en mi casa? Sí, estoy, tú eres famoso, entonces voy a robarte. ¡Sal de aquí, amigo! ¡Sal! Vamos, vete de aquí. Estoy quedando atrás, No lo puedo creer, tengo que subir más TikTok. Ok, vamos, ya estoy con 3 ediciones aquí, amigos. Solo publicar estos videos. Miren la cantidad de seguidores que ya conseguí, amigos. Y miren tanto dinero. Ok, muy bien, ya estoy con 124, Ya puedo contratar aquí un amigo, genial. Puede ayudarme a trabajar, Puedo tomar una computadora más. Ay, no, el próximo es muy caro, amigo. Puedo usar seguidores y compartidos. Tenemos un cuadro aquí de la Mona Lisa. Y así dejamos un lugar más bonito, es interesante. Esperen, ahora que vengo aquí, necesito de 5 millones para salir de la escuela, ¿es una broma? No consigues quitar 5 en las pruebas. ¿Y crees que vas a conseguir 5 millones de dinero? Tú no lo vas a conseguir, vas a ser burro siempre. Es lo que veremos, profesora. La vida de las personas cambian, Ya vas a ver. ¡Cielos! Parece que hacer TikTok cambia la vida, Mira, Zoom, está lleno de cosas. ¡Hola, Zoom! ¡Hola, profesora! Yo quiero ayudarte, mi alumnito. Está bien, profesora, puedes venir aquí a la computadora y publicar todo lo que yo hago. No, yo no quiero trabajar, no. ¿Qué entonces? Yo quiero teléfono, iPhone, quiero dinero, Entonces ve con Probles, Él es el que tiene, profesor. Aquí yo no tengo nada. Ay, no lo puedo creer. Ahora la profesora está interesada en la casa de Zoom Astronauta. No me importa, déjenlos ahí. Voy a enfocarme aquí en la producción. Por lo que vi, miren, eso de recolectar edición, tengo que recolectar la edición de mis amigos para poder colocarlo. Las personas están comentando cosas medio raras aquí en mis videos, No importa, voy a producir todavía más. Ok, ahora vamos a lanzar un TikTok. Vamos, baila, perfecto. Y ya recolecto aquí de mi amigo que está editando todo. Lo publico y ya tengo suficiente dinero, Y ya puedo contratar a un segundo amigo. El problema es que solo estoy con 80 seguidores. Y los otros están con casi 500, no lo puedo creer. Y lo peor es que mi celular está sin batería, amigos. Ok, ya tengo 7 ediciones, ahora voy a comenzar a crecer en seguidores. No estoy seguro de lo que esto es. Gasté 41 y conseguí un cohete. Oye, ¿su para qué sirve este cohete de aquí, Es para el escenario, amigo. Ponte al lado y grabas. Vas a conseguir muchos más compartidos. Y por lo que veo aquí puedo acumular 255 para conseguir equipamiento de vídeos. Debe ayudarme bastante, Y comprar un celular nuevo, porque este de aquí es muy malo. ¿Quieren saber? Eso es lo que voy a hacer ahora. Tú estás con un ladrillo fracasado ahí, Zoom. Ladrillo fracasado, amigo. Ven aquí a mi casa, amigo, que estoy cargando el teléfono. Ven aquí tú, amigo, ven aquí, porque voy a comprar un celular de verdad, ¿entiendes? Estoy yendo ahora. Voy a comprar un celular de verdad ahora. Ahora tengo un flippy. Tengo un flippy, amigo. Ahora sí. Flippy, ¿Qué? ¿Puedes volar? Mira lo que tengo, ¿Dónde? El flippy, amigo. Eres un fracaso, lo mismo que yo, Fracasado. Obvio que no, amigo. Por el amor de Dios. Oye, Zoom. Hola, profesora. Quiero ver si eres un fracasado en serio. Me enteré que el nuevo chico del momento es Bill Bonitán. Voy allá para quedarme con él. ¿Qué? Ay, no. Pues sí, él me dará dinero. Óyeme. ¿Qué, profesora? ¿Para qué tienes teléfono nuevo? No es el ladrillo. Así que quiero quedarme contigo, ¿ok? Claro, profesora, ven aquí. Profesora, ¿estás viendo a las personas aquí trabajando? ¿Qué tiene? Entonces, voy a liberar el estante de aquí para que trabajes para mí y vas a ganar
No. Tonto. Yo quiero ganar dinero, ¿entiendes? Solo quiero cosas buenas, pero sin hacer nada. Sin hacer nada, entonces está bien. Siéntate en el sofá, que después conversamos. Siempre es eso, ¿eh? Siempre problemas es el fracasado, Yo voy a colocar ya aquí mi equipamiento de video. Rayos, tengo que contratar más amigos, Tenemos que recolectar todas las ediciones de todo el mundo, ¿eh? Eso da mucho trabajo. Ok, calma, voy a tomar aquí a los muchachos. Vamos a grabar aquí uno en mi Flippy. Miren aquí, hay una cosa que mejorar, ¿eh? Límite de goteras. Déjame ver qué hago, ¿eh? Voy a hacer clic de aquí y... ¡Miren! ¡Ahora me da el doble de dinero! ¡Wow! ¡Pasó de 4 de dinero a 8! ¡4 seguidores! Esto es mucho, amigos. Invertir aquí es muy bueno, ¿eh? Y ahora voy a ganar mucho más dinero por cada TikTok. Bueno, seguidores también, ¿eh? Muy bien, perfecto. ¡Miren! ¡Hasta Sticky está comentando, ¿eh? ¡Quiere intentar el baile! ¡Eso, amigo! Ok, tengo que ser rápido. Voy a colocar aquí más amigos y tomar las ediciones para vender todo y contratar a un amigo. ¿Qué? ¿Solo 325? ¿Perdí todo mi dinero? No lo puedo creer, pero está bien. Yo sentí que el valor aumentó, ¿eh? Lo fui a tomarlo. No lo puedo creer. Ahora que Pandan está grabando aquí para mí. Él está grabando con mucha eficiencia. Y me está dando mucho dinero. Y así creo que ya puedo conseguir mi próximo celular. Ok, muy bien, perfecto. Tengo 18 ediciones para vender. Y voy a publicar todo aquí. Bueno, no me importa, amigos. Voy a gastar todo este dinero de aquí para hacer una mejora más. Ahora gano 12 de dinero y 6 seguidores por edición. Ahora ya no estoy de broma, ¿eh? Ahora estoy dejando acumular las ediciones aquí para ganar todo el dinero de una sola tajada. 24 ediciones, vamos. Publica todo. 400 de dinero. Eso me gusta, ¿eh? Es momento de conseguir una persona más para que me ayude. Dios mío, un amigo más. 700 reales. Ay, rayos. Bueno, pero no importa. Voy a publicar aquí. Gané bastante dinero. Y ahora suelo hacer más TikToks aquí. Bailando para el público. Este sujeto filma todo aquí. Muy bien. Muchas gracias. Y listo. Ya tengo dinero suficiente. Vamos, vamos, vamos. Un amigo más. Eso, eso. Trabaja, trabaja, amigo. Es medio raro, pero trabaja, trabaja. Profesora, da un zoom ahí, ¿eh? Porque yo ahora soy un poco mejor ya en este lugar, ¿eh? Yo ya voy a comprar. Ni siquiera voy a comprar este bloque de aquí. Yo ya estoy con 3,400 y voy a comprar el celular. Solo mira esto, profesora, ¿eh? Problems, da un zoom aquí, por favor, ¿eh? Estoy grabando un TikTok, esperas un, Es la nueva boda, amigo. Este celular, todo el mundo lo tiene. Todo el mundo graba en este celular. ¿Ustedes creen que están ricos, eh? Pobres. ¿Qué es eso, profesora? Espera. Oiga, profesora, no diga esas cosas, profesora. Así es, nunca van a tener éxito con este ladrillo. Problems, lo gracioso de lo que ella está diciendo ahí, Problems. Mira, ¿qué celular tiene usted, señora, eh? Muestra email. ¿Qué? ¿Pero tu teléfono? ¡Muestra! Está bien, entonces es este de aquí, chicos. ¿Qué es eso? Espera ¿Es ahí. ¿Es una cámara profesional esa la de ahí? ¡La cámara profesional! ¡Es muy buena! ¡Minipix! ¡40,000! ¡40,000! Zoom, él no está de broma, ¿eh? Eso es un buen servicio, ven aquí, ¿eh? Ven aquí, vamos a conversar, ¿ok? Ven aquí. Vamos, habla, Zoom. Yo creo que Mel compró eso con Robux, ¿eh? Yo creo, ¿eh? Yo también creo, ¿eh? Porque no es posible. Yo estoy jugando al mismo tiempo que él. Y él está muy fuerte, con 16,000 seguidores. Déjame decirte algo, ¿eh? Yo creo que Mel se irá de la escuela, ¿eh? Y nos dejará aquí solitos. Ustedes paren de susurrar ahí, porque solo uno el que va a dejar la escuela en dinero, solo uno el que saldrá. Buena suerte, bebés. No, yo voy a correr, voy a trabajar. Chao. Voy a trabajar. Ya voy a comprar mis Robux aquí, ¿Vas a gastar Robux en nuestra nota? No, claro que no. Ahora me voy a concentrar. Quiero hacer TikTok con mi nuevo celular para ver cuánto es que me dará de edición. Y los dio cinco ediciones, ¿eh? Este celular es bueno, ¿eh? Valió la pena comprarlo, ¿eh? Xinglao, graba un TikTok para mí, por favor, Xinglao. Genial, gracias. El sujeto está grabando ahí con un. ¿Desde un gato? ¿Está? ¿Qué? ¿Con Skibidi Top? Bueno, está trabajando para mí. Es un poco raro, pero está bien, no voy a reclamar nada. ¿Qué tú dijiste, gato? ¿Qué? Oye, Problems, me gusta. ¡Ay, no! ¡Por el amor de Dios! Yo encontré al mejor, Mel, ¿eh? Encontré al mejor, Entendí, ¿eh? Entendí, perfecto. ¿Qué? No es posible, el gato flamenquista y el Skibidi Top. Oiga, están invadiendo mi casa. ¿Qué sucede, señor astronauta? Yo estoy aquí. Tú tienes un gato Skibidi Top y voy a grabar con ellos. Espera, ¿okay? Pero. Son exitosos, haz el baile del éxito. Éxito, sí, ya lo estoy haciendo, Yo no los llamé aquí para hacer un éxito con mi gato flamenguista, ¿ok? No. Jingle Bell acabó el papel, váyase. Está bien. Por el amor de Dios. ¿Quieres quedarte famoso? Quiero. Mel está rico, lleno de seguidores. Está con 17,000, está inmenso. Ven aquí a mi casa. Yo también quiero ser popular, Mel. Ya estoy en tu casa. En cuanto a los comentarios, no es malo, Oh, miren, la gente está hablando de mí. Ok, Mel, tu casa está justo aquí. Ven aquí, que puedes grabar TikTok y quedarte famoso. ¿Dónde gente aquí? ¿Qué es esto? Hay un sujeto invisible aquí. Aquí, mira, graba TikTok con poco todo. Un caballo. Aquí con mi hermana. ¿Tu hermana? Ajá, la arresté para que grabe TikTok ¿Qué? Con mí. Pues Pero tu casa está inmensa, Mel. ¿Cómo es que conseguiste todo esto? Mucho trabajo, mucha hambre y Minipix. ¿Minipix? Ajá. Ah, esa cosa de ahí. La cámara te ayuda, ¿eh? ¿Cuánto cuesta tu celular, 40.
Cuéntame, préstame. Te presto. Gracias, en serio, finalmente. Ajá, ven aquí, ven. Estoy velando. No quiero aparecer en tu TikTok. Entonces, ¿okay? No te presto, chao. Por el amor de Dios, por lo menos estoy usando tu batería aquí para cargar mi celular. Problems, ven aquí para que veas una cosa que acabé de desbloquearlo. No parece muy bien, no está diciendo crear para crear un Sonic. Tómalo esa cosa mientras yo hago un TikTok, ¿eh? Tengo que filmar todo, amigo. Voy a demorar un poco, pero quédate ahí, que vas a escuchar. Está una niña presa aquí grabando, ¿eh? ¿Qué es esto de aquí? Esto es para que ella no huya. Atos también está ayudando a grabar aquí, amigo, ¿eh? Vamos, Atos. 3, 2, 1. ¡Ah, chico! ¿Qué hiciste, Mel? No entendí. Hice un audio, ¿no escuchaste? No. Está por bien. El amor de Dios, no me hace perder tiempo. Oye, Sumel, está intentando engañarme, haciéndome perder tiempo. No vengas a mi casa que estoy haciendo TikTok, ¿eh? Porque yo soy una historia en internet, ¿ok? Ok, vamos a mejorar aquí para ganar más dinero con las ediciones. Voy a vender todo ahora. 1,000 reales. Ah, no lo puedo creer. Mel se compró ese celular por 40,000. Yo estoy muy lejos de eso. Necesito de más equipo para ayudarme. También mejoró su casa. Desbloqueó la cocina con 1,000 seguidores. También desbloqueó el baño. Aquí la hermana. Ah, entendí. Liberar a mi hermana es 100,000, ¿eh? No voy a gastar eso. Lo voy a dejar presa, ¿eh? Aquí está la cueva, ¿eh? Desbloquear la cueva 6,000. ¡Qué locura! Pero yo tengo que juntar mucho dinero, ¿eh? Para ver si funciona esto, ¿eh? No tengo otra opción. También puedo contratar a un amigo aquí por 1,400. Creo que eso está valiendo la pena por el momento. ¡Corazoncito! ¡Hola! Está bebiendo comer, solo que ahora él es pobre. Pero si quieres, puedo vivir contigo, solo que con una condición. ¿Cuál es la condición, profesora? Tienes que mantenerme, dejarme rico y no reclamar. Pero. ¡Cállate ahora! ¿Está bien? Pero. Cállate, voy a vivir contigo, ¿ok? Está bien. ¡Epa! Yo quiero hamburguesas. Quería decirte, profesora, que hay algo aquí que nadie entiende. Tenemos un trampolín, ¿eh? Aunque es importante. Me lo tiene. ¡Ay, rayos! ¿Quieren saber? Los dejaré a ellos ahí. Voy a enfocarme aquí fuerte en el juego. No quiero saber nada. Tengo que contratar a mi próximo amigo. Genial. Solo que me está dando muy poco dinero, ¿eh? No lo puedo creer. Finalmente tengo dinero para contratar a un amigo más. Ok, vino aquí un nut para trabajar conmigo, amigos. No hay problema. Muy bien, otro equipo. Y aquí. Lo importante es hacer dinero, ¿eh? ¿Qué tú comentaste aquí en mi TikTok? ¿Alguien hará Portugal? ¿Qué quiere decir eso, amigo? Fue el autocorrector, amigo. Yo dije que iba para allá, ¿eh? Que nadie hace conmigo TikTok en Portugal. Espera. Me salió un mensaje grave aquí. Estos son los desarrolladores hablando, ¿eh? Nos dimos cuenta que tú estás terminando nuestro juego muy rápido. Decidimos secuestrar a tu hija y cobrar mucho dinero para liberarla. ¿Qué? Hija, ¿tú tienes una hija, Provence? Es mi hermana, no es mi hija, es mi hermana. Ah, está bien. Fueron los desarrolladores que secuestraron a mi hermana. Ah, ahora sí está explicando por qué ella está presa aquí. ¡Qué locura! Amigo, yo no confío en eso de ahí, ¿eh? Para mí que eso es idea de la profesora, ¿eh? ¿Qué estás diciendo de mí, eh? ¡Opa! No, yo no dije nada. Te estoy mirando, ¿eh? Yo solo dije que usted era una profesora excelente. Hablé así con mi amigo Problems, ¿eh? Queremos recomendarla a usted para que sea coordinadora de nuestra sala, ¿entiende? No, me gusta ser profesora. Relájate. Mel, ¿qué estás haciendo ahí, amigo? Ven aquí, voy a enseñarte una cosa para ayudarte. Vi que tu casa está muy lejos. Sí. ¿Estás viendo a ese espadachín de ahí? Ve a darle un abrazo. Va a ayudarte cuando quieres ir a la tienda. ¿Qué fue eso? ¡Ah, chico! De nada. No les enseñes a Zumba. Ella lo sabe. ¿Enseñarme qué? Nada. Amigo, aprendí a grabar un TikTok en movimiento. Eso de aquí es bueno, ¿eh? Es muy bueno. La verdad, muy bueno, Mel. ¿Te gustó, chico? Nos vamos aquí por la esquina. Oh, me golpearon. Voy por la esquina y comienzo a asegurarme. El sujeto ahí comienza a grabar en movimiento. Wow, qué bueno, ¿eh? ¿Qué tecnología, amigo? Avanzado, grabé un TikTok volando. Ok, muy bien. El próximo equipamiento de videos es de 900, genial. Voy a tomar algunas ediciones más por aquí y vender. Ya estoy con 990, ¿eh? Ya puedo comprar el próximo equipamiento. Ya junté bastante dinero. Ok, ya junté bastante ediciones aquí. Ahora voy a vender todo esto de aquí. ¿Qué? ¿2,800 un amigo? Oye, son los amigos aquí, están súper facturando. Yo te cuento aquí. Ven aquí a mi casa, señor Problems. Ah, por el amor de Dios. ¿Qué fue lo que hiciste ahora, Sun? Tú estabas en el mismo nivel que yo, ¿eh? Ya estábamos con el mismo celular. No me quieras volver loco, ¿ok, amigo? Estoy llegando, ¿eh? Estoy grabando un TikTok aquí, ¿eh? ¿Qué pasó, Sun? Astronauta, ¿eh? La profesora está durmiendo ahí en el cuarto del desastre, ¿eh? ¿Está bien? Ven aquí. Ok, está bien. La caverna. ¿Qué es esto de bueno, aquí? Bueno, estoy teniendo que pagar la electricidad. ¡Qué tonto! Yo no pago, ¿eh? Así es. Bueno, pero yo tengo bastantes segundos para rescatar aquí. 25,000 papel higiénico, Sun, ¿eh? ¿En eso tú estás gastando? No, amigo. Ven aquí. Yo abrí un estudio, amigo. ¿Un estudio? ¿Sabes cuánto cuesta un equipamiento de aquí? Lo estoy viendo, ¿eh? ¿Cuánto cuesta, eh? 2,500, 3,500. El sofá. Es bonito, ¿eh? También un poste aquí. No sé de qué. Un poste. Pero Sun, astronauta, déjame ver tu celular, ¿eh? ¿Estás con el mismo nivel que yo? Pues que tienes todo esto ya, ¿eh? Mira aquí, grabando un amigo, ¿eh? ¿Es un nivel encima del mío? Es un iPhone, amigo. Un iPhone 16. Ay, por el amor de Dios. Yo estoy muy atrasado en este juego. Debes de tener algún secreto. Gastaste Robux, ¿no, Sun? ¿Robux? Esperen, yo escuché Robux. Dame Robux. No escuchaste nada, ¿eh? Estás loca. Yo quiero Robux. ¿Qué? No. Mire, profesora. ¿Quién dijo Robux? Fue Mel. Creo que sería mejor que vayas a confirmar
cámara en su casa, ¿eh? ¿Eh? Así es. ¿Estás seguro? Absolutamente. Entonces voy a ir. Yo no miento, soy un astronauta de palabra, ¿eh? Fui yo, profesora, ven a mi casa. Espera, ¿tú dijiste que eres tú, Brownies? Sí, profesora, fui yo. No, gracias, prefiero a Mel y a Sun también. Por el amor de Dios. Hola, Melcito, llegué. ¿Qué sucede, profesora? Ya ves, elefante de aquí. Pues sí, ¿te parece? ¿Qué dijiste? Nada, no, nada, no. Yo quiero Robux. No tengo. ¡Quiero Robux! De acuerdo. Oye, Problem. ¿Qué pasó, Mel? Estoy trabajando, amigo. ¿Me adoptas? ¿Cómo así? La profesora está loca, no quiero quedarme más en esta casa. ¿Tú me no vas a dar dinero? Sí, yo acepto, te adopto, eres mi hijo. Yo puedo conectar esto para ti aquí. Ah, lo puedes, tú vas a ser mi manager. Déjame encontrar el cable. Esto de aquí no está siendo muy útil. Si quieres quedarte aquí, no hay ningún problema, puedes. Está bien, voy a quedarme aquí, no quiero volver, ella robó mi casa. Por el amor de Dios. Ok, amigos, finalmente llegué a la marca de 5,000 seguidores. Estoy siendo muy popular en TikTok. ¿Cuántos seguidores, Problems? Llegué a la marca de 5,000, estoy muy feliz. Permiso, voy a quitarme una foto con el que me gusta, el flamenguista. ¿Qué? ¿Te gustó? Bueno, es que a mis 22,000 seguidores les va a gustar, ¿entiendes? ¿22,000? ¿Todo eso? Así es, ajá, mejórame. Mejora. Espera, actualizando ahora. 22,003. Por el amor de Dios. ¿Y Cadu te está ayudando ahí? Así es, y tú también, tú también. Vamos, grábame, profe. ¿Pero qué? Grábame. No, yo no quiero ayudarte, no. También contraté a mi hermano, mira a mi hermano. Por el amor de Dios. Con permiso, fracasados, no me está dando mucho retorno este gato flamenguista, no. Ok, está bien, vete ahora. Ok, ya estoy aquí con 2,500. Voy a contratar a mi próximo amigo, vamos. Yo también quiero más ediciones. Produzcan ediciones. Viendo todo, listo, amigos. Conseguí el dinero, 2,800. Ya terminé mi área de aquí, arriba. Finalmente, ya estoy, Sunen. ¿Sabes qué? En este tiempo conseguí muchos seguidores. Estoy con 7,000, ¿está bien? Yo estoy con 31, así es. ¿Qué, 31? Así es, 31,000. Sí, no son muchos, Yo compré una máquina de lavar, esa no la tengo. Yo lo tengo, sí. Está ahí al lado de mi hermana que está. Ay, presa, me estoy muriendo de hambre. ¿Dónde están las comidas aquí? ¿Qué? ¿Pequeña hermana? Pero qué tierna. Sin duda se puede hacer algo tierno con ella. ¡Mel! ¡Mel! ¿Qué sucede, profesora? Libera a esta niña aquí, por favor, para mí, ¿ok? Pero no se puede liberar, tonta. ¿Tonta qué? No, profesora, aquí es 100,000. No tengo ese dinero para liberarla. ¡Pobre! Espera, ¿qué conversación es la que estoy escuchando ahí, No entiendo nada, no entiendo. ¿Qué está sucediendo, Déjenme grabar un TikTok aquí explicando sobre eso. Muy bien. Esa niña de aquí atrás debe dar un montón de dinero en TikTok. Quien la libere primero voy a dejar que salga de la escuela. Pero van a tener que mantenerme, ¿ok? ¿Pero qué? ¡Ay, chico! Voy a trabajar. Quiero salir de la escuela. Okay, ya me voy ahora, Por el amor de Dios. Este video está saliendo todo mal. Pero está bien, profesora. Voy a ser muy exitoso, Y voy a conseguirlo también. Ok, vamos a ver cuánto dinero consigo. 1,000 de dinero. Para liberarla, ¿cuánto es, amigos, Déjame ver. 100,000. Ok, muy bien. Voy a tener que aumentar mi nivel de embotellamiento aquí. Ay, Dios mío. No estoy consiguiendo tanto dinero con tanta edición. Oye, Sun, ven a mi casa, por favor, yo amigo. Quiero salir de dudas contigo con algo. Yo conseguí un chico perito aquí en el TikTok. Yo soy un sujeto muy popular. Tú eres el perito, correcto. Tú eres el perito profesional, ¿no? Popular, eso. Ven mejor a mi casa, por favor, ¿sí? Quiero salir de dudas, Con un profesional, ¿me entiendes? No con cualquiera, ¿ok? Mi pregunta es, ¿por qué hay un chico con un ratón aquí, No lo sé, un sujeto con un ratón. Bueno, pero la pregunta va aquí, Sun. Voy a grabar un TikTok contigo. Y así me dan like, ya que eres popular, Quédate aquí, baila. No. Vas a contarme primero. ¿Por qué estoy aquí, ok? ¿No quieres aparecer en mi TikTok, no? No quiero, no me gusta. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Vale la pena comprar esta caverna de aquí? Yo tengo una caverna aquí que cuesta 6,000. Pero claro que vale, puedes comprarlo, amigo. ¿Lo vale? Claro que vale, invierte tu dinero ahí, amigo. Yo solo desbloqueé esa caverna y conseguí juntar 20,000 reales después de un minuto. Ah, caramba, debe ser ese el secreto entonces. Pero Sun, no entendí, ¿en qué me va a ayudar una caverna con eso, Ábrela para que puedas descubrirlo, ¿no? Pero yo no tengo dinero. Voy a llamar a Mel. ¡Mel! ¿Qué? Ven aquí a la casa de Problems y convéncelo de comprar la caverna, por favor. Está bien, oye, Problems, sí. Compra la caverna. Es bueno, Mel. Compra la caverna. Es bueno. ¡Compra la caverna! Ay, ok, está bien, lo voy a comprar. Caramba, no se puede. Listo, lo convencí. ¿Él funcionó? ¿Lo compró? No, pero cómprala. De la forma en que están hablando, me están dando miedo, Es buena, oye, Problems, ven aquí. Ajá. Déjame llevarte a mi estudio y ahí ves cómo es la caverna. Ahí vas a confiar en mí. Ok. Yo no te grité. Está bien, estoy ya. Aquí es la entrada, ya ves el punto negativo. Tienes que pagar la energía. Voy a pagar aquí 4 reales, pero si vienes aquí puedes ganar mucho dinero. También cringe, a nadie le importa, pero aquí, chico, mira el tamaño del estudio que vas a montar. ¡Inmenso! ¡Es inmenso! ¡Gigante! Pero las cosas aquí son caras, Depende de tu nivel de progreso. ¿Bailarina increíble 11,000? Bueno, no está barato, Ok, muy bien, ya tengo 99 ediciones, Y ya voy a vender todo. A la gente le gustó mucho mi contenido, así que gané mucho dinero. Voy a comprar la caverna, Sun. Compré la caverna. ¿La compraste? Sí, la compré. Mel, vamos para la casa de Problems, Mel, vamos. Vamos. Vamos a echarnos unas buenas risas, ¿ok? ¿Reír de qué? No lo entiendo. Ya estoy con la cámara aquí, ¿dónde? Vamos a ver la caverna que compraste, pobre. Hola, amigos, estoy en directo para mostrarles que ganamos al tonto de Problems, que compró una caverna aquí que es inútil. ¿Qué? ¿Por qué va a ser inútil, Sun, Esto jamás va a funcionar, Es un inútil.
Gil, por el momento relájate, pero después quedará bien. Pero me compré esto solo para pagar la cuenta de la publicidad. Te lo avisé. Yo voy a grabar aquí un TikTok. Ok, voy a publicar aquí ediciones. Publiqué ediciones, muy bien. Ok, nada. Sí, publica ediciones. Para desbloquear un estudio más 13,000. Eso, chico. Oye, pero yo voy a ofrecerte un negocio aquí, ¿ok? Apenas tú compres el estudio, te va a llover dinero aquí, amigo. Bueno, llover no, ¿verdad? Pero va a caer como lluvia, ¿eh? Ya lo vas a ver. ¿Será que puedo confiar en ustedes? Obvio que sí. ¿Cómo no vas a confiar en Zoom Astronauta, eh? Bueno, ya me mentiste una vez. Ya me dijiste que la caverna era óptima. Pero la caverna es óptima, ¿eh? Solo que tienes que desbloquear el estudio también. Ah, o sea que voy a quedarme comprando para siempre. No problema. Ven aquí conmigo. Tú vas a pagar 6,000 y vas a tener un retorno de 20,000. Imagínate si pagas 13,000. Creo que voy a tener un perjuicio, ¿no? No. ¿No? No, no, no. Tú vas a tener un retorno de 50,000 reales. Ah, ok. Entonces está bien. Solo que tenemos que hacer un plan para que la profesora salga de aquí, ¿me entiendes? Ok, está bien, de acuerdo. Gracias, Zoom. Yo voy a mi casa ahora a hacer un TikTok, ¿ok? Chao. Tienes un mensaje nuevo. Felicitaciones por obtener esta estatua premium. ¿Qué la vuelve tan premium, te preguntas? Aprieta el botón y descubre. Ay, por el amor de Dios. Oye, Zoom, ¿qué está sucediendo en tu casa, Zoom, eh? Problems, yo fui engañado, ¿qué Problems? ¿Qué te hizo? Me estafaron, Problems. ¿Tú compraste la caverna, Zoom? No, Problems. Mi error fue comprar papel higiénico, que daba mucho dinero, pero solo es papel higiénico común. ¿Qué? Gasté 32,000 reales, amigos. ¿Cuánto gastaste en papel higiénico? 32,000. ¿Y no hace nada? No. Yo voy a grabar esto de aquí que va a ser viral, ¿eh? No lo puedo creer. ¿Ustedes creen que el papel higiénico cuesta 30,000? Infelizmente lo cuesta, ¿eh? No es posible. Déjame volver a la casa. No lo puedo creer. La verdad no lo creo, ¿eh? No puedo creer que hayas pagado todo eso por un papel higiénico. Ok, déjenme comprar mejoras aquí. Muy bien, genial. Problems. ¡35,000, es un astronauta! ¿Me hubieses dado ese dinero para gastarlo mejor? Problems. ¿Qué pasó? Estoy yendo a tu casa, ¿ok? Calma. ¡Oye, Zoom! ¿Qué sucede ahora? Si tú juntabas tu dinero, podías comprar un mini pix. Por el amor de Dios. Yo tengo aquí. ¿La profesora está aquí? Ajá. ¿Qué quieres? No, nada, profesora. Solo quiero hablar aquí con mi amigo. ¡Cállate! Ok, Problems. Ven aquí. Yo tengo un esquema, amigo. Tengo un esquema. Ven aquí. ¿Un esquema? Sí, un esquema. No parece muy confiable, ¿eh? Esto es peligroso. De tanto dinero que va a dar, amigo, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí. Compra esto de aquí. Esto de aquí. Donde yo estoy arriba. Aquí. ¿Papel higiénico super facturado? No. Eso que está escrito aquí es solo una invención de la mente, ¿entiendes? ¿Invención de la mente? Sí. La verdad, cuando pisas este botón, sí. Y va a duplicar tu dinero, amigo, ¿eh? ¿Voy a duplicar? ¿Y voy a quedarme con 70,000? Así es. Mira el celular que yo compré pisando este botón, ¿eh? ¿Un control? No es un control. ¿Es un control? No. Es el Z Flip de Samsung, ¿eh? Que se dobla en el medio, ¿eh? No, es un control, Zoom, ¿eh? No, negativo. Es un celular. Ok, tú me prometes que vas a comprar eso de ahí de 35,000. Yo te prometo. Te lo prometo, Zoom, ¿ok? Todo lo que tú me digas, yo voy a hacerle lo contrario. Entonces tú no debes comprar ese papel higiénico, ¿eh? No debes comprarlo. Ah, no debo. No debes. Ok, está bien. No voy a comprarlo entonces. Ah, ¿es una broma? No hay de otra. Estoy muy detrás de los demás. Así que tengo que hacer una estrategia. Voy a tomar esto de aquí. Genial. Muchas gracias. Voy a tomar esto de aquí también. Vamos. Ok, ahora vamos a ver si es que voy a facturar más dinero, amigo. Bien, ahora sí está más interesante, ¿eh? ¡Es un astronauta! Prepárate, amigo, que estoy llegando, ¿eh? Y esto de aquí también, amigos. Así voy a poder grabar más rápido. Ok, ahora lo van a ver, amigos. Estoy aumentando todo lo que quiero. Vamos a aumentar el nivel de embotellamiento para ganar más dinero. Miren eso. Mírame bailando. ¡Soy una máquina! Mel, solo mira aquí, amigo. ¿Qué? Estoy yendo a tu casa. Graba un TikTok, ¿eh? Quiero verte bailando. ¿Estás seguro? Sí, Mini Pix, aquí, muy bien. Ahora mírame bailando. Déjame ver. Yo no tengo batería, déjame cargar aquí rapidito, ¿ok? Está bien. Voy a usar aquí tu toma, ¿ok? Bien rapidito. Ok, mira esto de aquí. Mira cómo bailo rápido. ¿Qué es eso? Yo aprendí a bailar con la profesora que me ayuda a bailar, ¿eh? Eso fue lo que hice. ¡Profesora, enséñame! ¿Qué? No, esa profesora. Es la que está filmando. ¡Por el amor de Dios! ¡Voy a investigar esto! Puedes investigar todo, amigo. No hice nada de más, ¿ok? Está todo correcto. No lo sé. Voy a tomar más ediciones también aquí. Vamos. ¿Problemas? Mel, ¿qué pasó? ¿Me llamaste? ¿Qué? Tú conseguiste eso y no sé. Solo mira lo que tengo aquí. ¿Qué tienes? Puedes venir y vas a ver. Estoy viendo una persona loca ahí en medio. Ajá, y mira a esta persona de aquí. ¡Ah, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos a vencer a Problems! Ah, ¿es un bailarín? No, es un Problems reverso. No lo puedo creer. ¿Te aliaste con él para hacer TikTok? Ajá, voy a ganar a ti ahora. Puedes quedarte tranquilo. No puedo creer. Esto solo puede ser una broma, ¿eh? ¡Wow! Mel, ¿qué está sucediendo? ¡Conseguí un negocio súper bueno! ¡Mi Dios del cielo! ¿De qué estás hablando, Mel? ¡Corre aquí! Ay, por el amor de Dios. ¿Qué sucedió ahora, Mel? ¿Qué tienes ahí? Yo tengo una máquina de ternura. ¡Míralo ahí! ¡Un gato! Déjame recolectar el dinero de mi gato, de aquí. ¡El gato genera dinero! ¡Me da dinero, chico! Ah, ¿tú tienes un Rockstar también? ¡Me da 15 reales por segundo! ¡Cielos, ese gato es bueno, eh! ¡Me gustó! Por el amor de Dios, la cuenta de electricidad también está aumentando, ¿eh? Tienes que pagarlo, amigo. ¿Qué? Así es. ¡Misericordia! Hazlo, amigo. Ok, voy aquí porque
quiero tomar un celular nuevo, ¿no? Aprovechando mi bush aquí, ya farmé más dinero, ¿eh? Ya puedo comprar un celular mejorcito. Voy a comprar esto de aquí, Clan 9, ¿eh? Ahora sí estoy con un celular bonito, amigo. Mel, ¿aún sigues con tu mini Pix que cuesta 40 mil? ¡Estoy con ella! ¡Estoy con ella! Ok, yo ya estoy con mi Clan 6, ¿eh? Estoy con mi Clan 9, perdón. ¿Y cuánto cuesta? 6 mil. ¡Ah, está bien! Esa la usé mucho en el año pasado, mucho en el pasado. Ya, con este celular ya lo vas a ver, ¿ok? Ahora ya puedo finalmente hacer que esta cueva sea útil, ¿eh? Voy a comprar equipamientos. Cielos, este bailarín noob de 6500 es una broma. Pero bueno, vale la pena comprarlo, ¿ok? Ya junté 10,000, ya puedo comprar aquí el bailarín noob. Genial. Vamos a ver lo que él me dará aquí. Oh, él me da 10 de ediciones del máximo. Me gusta, me gusta, me gusta. Tú vas a trabajar ahí, amigo. Dame ediciones, dame ediciones, dame ediciones. Ahora también puedo comprar aquí, muy bien, Dancer. Un sujeto me va a ayudar aquí. Oh, mira, me puede acumular hasta 20 ediciones. De eso estoy hablando. Tengo que pagar esta cuenta de electricidad también. No lo puedo creer, tengo que hacerlo igual. Aumentar la potencia aquí, no hay secretos. Y ya junté más 5,000 para colocar un agente de marketing. Y por lo que supe, él me va a dar muchos seguidores. Entonces, esto va a ser muy bueno. Graba Aging Cloud. Mientras eso, ya conseguí evolucionar bastante el nivel. Ya compré aquí el estudio. Ahora ya mejoré mucho mi lugar, amigos. Ahora tengo un caballo. No liberé a mi hermana todavía, pero tengo un elefante en la sala. Una TV, Zoom. Estoy trabajando. ¿Qué estás haciendo aquí? Trabajando, trabajando. ¿En serio, en serio? Sí, ajá. También vine a trabajar, Bueno, ahora conseguí un Clank Zoom. Mira cómo estoy bien, ¿Tú conseguiste un qué? Un Clank. Este celular de aquí, este celular. ¿Qué sucede? Eso es bueno, ¿no? ¡Ve, sí, él corre! No, aterrador porque susto. Falta dinero, Ok, muéstrame el tuyo, Mel. Muestra el tuyo, ¿ok? ¿Estás seguro? Sí. Bueno, si Mel muestra el suyo, yo quiero mostrar el mío, ¿ok? Vamos, muestra el tuyo, Zoom. Muestra el tuyo. Cálmate, déjame mostrarte dónde hay luz. Es una broma, es un control remoto, Vamos, Mel, ve, Mel. No es un control remoto, amigo. ¡Mira aquí! ¿Pero qué? ¡Un celular de verdad! ¿Pero qué es eso? ¡Inmenso! Es un astronauta. ¿Por qué la cámara de él es más grande que él, Bueno, con cada TikTok, ¿cuánto ganas tú, Mel, Solo para entender, ¿ok? Cada vez que lo hago es 40. Amigo, ven a dar un zoom aquí, ¿ok? Vamos a conversar un poquito, ¿ok? Ok, vamos a conversar, vamos a conversar. Vamos a un lugar aparte, ¿está bien? ¿Qué sucede, su astronauta? Ven aquí. Habla, su astronauta. Mira el precio de esto aquí, profe. ¿91,000 qué? ¿Puedes completarlo aquí? Sí. ¿Sabes qué? Mel es un bocón. Por eso tiene esta lata de cabeza sin nada dentro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él podía comprar la libertad de su hermana y salir de aquí, ¿eh? No podía, Zoom. Porque esto de aquí cuesta 91,000. Y la libertad de la hermana es 100,000. Ustedes están engañados. Síganme, ustedes están muy equivocados. Vengan aquí. ¿Qué? No compré aquella cámara, no. Compré esta de aquí. ¡Gigante! ¿Pero qué? Esta es muy grande, ¿eh? Pues sí, chico. Zoom, ¿qué cosa es esto? ¿300,000? Es muy grande. ¿Pero qué es esto? Tienes que subir sobre la tienda para comprar esto de aquí, ¿eh? Esta cosa ni sabía que existía. Sí, es más grande que la tienda, es un astronauta, ¿eh? No lo puedo creer. Tenemos esto de aquí también. Por el amor de Dios, no es posible, ¿eh? Quiero ver cuál es el precio para liberar a mi hermana, ¿eh? Así que vamos a mi casa, Problems. Ok, vamos. Ya estoy aquí al lado, vamos a ver entonces. Ya estamos aquí, es un astronauta. Oye, Problems. ¿Qué pasa, Zoom? Mira nada más. Él podía haber salvado a tu hermana, a la mía y a la de él. Así es, pero ¿dónde me consigo tanto dinero, ¿eh? Porque ya me hice famoso y no conseguí tanto. Bueno, yo no sé. Pero para mí es cosa de... ¿De Robux? No lo sé, pero para mí sí, ¿eh? Puede ser, ¿eh? ¿Pero qué? ¡Es así que tú tomas las cosas! ¡Voy a vender esto de aquí! Ah, está todo explicado cómo es que él hizo las cosas, Zoom, ¿eh? ¿Es una broma? Él es un sinvergüenza. Él es un sinvergüenza, ¿eh? Un sinvergüenza, Zoom, ¿eh? ¿Pero qué es eso? ¡Esa cámara es inmensa, Mel! ¡Gigantesca! ¡Me estoy haciendo famoso con ella! ¡Estoy con 250,000 seguidores! ¿250,000 seguidores? ¿Y ya liberaste a tu hermana? No, pero yo tengo una cámara de 250,000 seguidores. ¡Cállate! Si tú no liberaste a tu hermana, ya no quiero más. ¡Chao! Con eso estoy con la cámara. ¡Cállate! ¡Está bien! Problems. ¿Qué sucede? ¿Puedes hablar, Zoom? Tenemos que hablar en serio, Para saber cómo es que Mel juntó todo ese dinero, Fue extraño, ¿no? Sí, de eso te estoy hablando, ¿Por qué estás grabando TikTok en mi casa, Que bueno, no puedo perder el tiempo, Tiempo es dinero, amigo, Pero sí, es verdad. Mel está sospechoso, Muy sospechoso. Sí, la verdad que sí, ¿Por eso estás grabando con él? No. Yo estoy grabando aquí con Kadu, ¿Por qué no haces un live y te vas a conversar con él, Ok, está bien, déjame ver qué él está haciendo, No hagas nada sospechoso, ¿qué hizo, No, nada sospechoso, no. ¿Qué estás haciendo, Mel? ¡Ayúdame aquí! ¡Estoy robando Zoom! ¡Ah, genial! ¡Me gustó! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Te ayudo! ¡Ve! ¡Por el amor de Dios! ¡Cuesta! ¡Eso de aquí da dinero, Mel! ¡Da dinero! ¿Es una broma? ¡Él está con el celular, Problem! ¡Ah, ese tonto ya lo verá, ¡Ya lo verá! ¡Es un astronauta! ¿Qué está pasando, Zoom? ¿Pero qué? ¡Deja de robarme, Mel! ¡Con ayuda de Problem! ¡Por el amor de Dios! ¡Este es mío!
Graba, graba con esa cámara de aquí, Mel, ¿ok? Voy a hacer un reportaje de cómo intentaste robar a Zoom, ¿ok? ¿Pero qué? ¿Fue un error? Graba que voy a hacer un reportaje. ¿Fuiste tú el que intentó robar, amigo? No, voy a hacer un reportaje aquí. Tú estás loco, amigo. Ok, déjame enfocarme aquí en liberar a mi hermano, ¿ok? Porque tengo que ganar más. Ok, ahora voy a liberar aquí a un bailarín increíble, ¿eh? Ahora voy a hacer dinero, ¿eh? ¿Entienden? Liberé un payaso aquí también para que Problem, sea mi cámara no sé aquí. Si te diste cuenta, pero ya pasaste, Zoom. Él está con solo 47,000 y yo ya estoy aquí con 53,000. ¡Oye, profesora! ¡Chao, Zoom! ¿Qué tú quieres, Mel? ¡Mira lo que conseguí! ¡La liberé! ¡La liberé! ¿Liberaste qué? ¿Dónde? Ella estaba aquí, ¿eh? ¡Por el amor de Dios! ¡Me estás quitando la paciencia, tonto! ¡Tonto, tonto, tonto, tonto! ¡Déjame ver cómo está Problems! ¡Profesora! ¡Mira a mi hermana aquí! ¿Dónde, Zoom? ¡Déjame ver! La liberé, mira. Solo está durmiendo un poco, ¿eh? Está descansando. ¿Qué? ¿Tú la liberaste? ¿Pero qué? ¿Qué está diciendo? Mira, aquí mi hermana, amigo. Se acostó aquí para descansar un poco, ya que estaba muy cansada. ¡Problems! ¡Me está robando! ¡Esta es mi hermana! Mentira. ¿Pero qué pasó, Mel? Tú farmaste ahí con Robux. Te quedaste lleno de dinero desde el principio. ¡Obvio que no tengo una cámara grande! ¿Es una broma? Bueno, voy a ver si él robó. Iré a casa de cada uno para saber quién ganó. Primero voy a la casa de Zoom. Profesora, es aquí, aquí. No, es aquí. No, es aquí. No, es aquí, estoy volviendo. Profesora, es aquí, ven aquí. ¿Dónde? Aquí. Ok, déjame ver, muéstrame. ¿Pero qué? No está ni el elefante. ¿La TV? ¿Dónde está todo lo que tenías, eh? Bueno, profesora, como puedes ver, yo no tengo nada ahora, ¿eh? Es que yo lo vendí todo, ¿eh? Ok, muy bien, pobre. Me voy. No lo puedo creer. Problems, quiero ver el tuyo. Ok, profesora, sígueme aquí, ¿eh? Mi casa es esta de aquí. El señor Benito, puede venir. Problems, esa casa no es tuya, ¿no? Déjame mirar aquí, esta casa es tuya, ¿no? Así es, profesora, sí. Y puede entrar, no vas a ver a mi hermano, ¿ok? ¿A dónde fue a parar? Bueno, Zoom lo robó. Fue eso lo que sucedió. ¿Pero la casa es tuya? Sí, no es verdad, Mel. Es mía. ¡Profesora! ¡Esta casa aquí! ¡Cállate! ¡La casa es de Problems! ¿Verdad que es tuya, Problems? Sí. Ahora déjame ver la casa de Mel. La de Mel es por aquí. Solo sígame, por favor. Ay. Déjame ver aquí. Hay un elefante, el caballo. ¡Pero Mel! ¡Tú me engañaste! ¡Pero, profe! ¡Cállate! ¡Está bien! ¡Problems! Amigos, vamos a hacer lo siguiente. Creo que todos estamos cansados de esta profesora molestándonos. Yo concuerdo. Me grita todo el tiempo. ¿Qué dices si la baneamos, ok? Vamos a banearla. Yo soy imbaneable, invencible. ¡Ah! Ella desapareció, muy bien, ahora sí. Ahora estamos libres, ¿eh? Ahora tenemos que robar todo a su astronauta, perfecto. No, esta es la tuya, ¿eh? La robamos ahora, vámonos. Ok, es todo, amigos, espero que les haya gustado. Chao.